todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el ciclado en nuestro acuario y sobre todo os voy a hablar de qué es y cómo hacerlo, ya que bastante gente que está empezando en el mundo de la acuariofilia comete el error que yo también cometí y que muchísima gente principiante comete, y es el error de no esperar al ciclado de nuestro acuario, y eso la verdad que luego nos puede traer un montón de problemas. Comentaros que aquí de fondo estáis viendo mi acuario, mi tercer acuario, vale, porque tengo tres, este fue mi última adquisición. Y que bueno, tengo aquí ahora mismo, para aquellos que no lo conozcáis, tengo dos carpas y un plecostomus. Y bueno, pues tengo alguna que otra planta, esas dos de ahí son falsas. Y bueno, esa planta que veis ahí, que aún se está acostumbrando y por eso veis que no está verde del todo, porque está ahora mismo haciendo, bueno, está por así decirlo acostumbrándose a este nuevo acuario. Y algunas que tengo por ahí que no se ven muy bien, pero que esas se han adaptado muy bien, pues son patrocinadas, que vais a tener aquí en el link de la, en la descripción, vais a tener el link por si las queréis comprar, porque están a muy buen precio y la verdad que son las plantas más baratas que he encontrado, y la verdad que me las envió la tienda y la verdad que están muy bien. Así que aquí en la descripción tendréis el link. Y bueno, de mientras voy a ir alimentando aquí a las carpas, a ver si quieren comer, que como están moviéndose mucho, pues por lo general suele ser que tienen hambre. Así que bueno, vamos a darles ahí de comer y vamos a empezar a hablar del ciclado. Para empezar, ¿qué es el ciclado? Fácilmente se puede explicar, y tampoco para que no nos empecemos a enrollar con temas de si el ciclado es tal bacteria, la otra, no sé qué. Pues para que todo el mundo lo pueda entender, el ciclado vendría siendo dejar nuestro acuario durante un mes sin peces, sin plantas, y que el acuario, por así decirlo, el agua madure. Eso se llama ciclado. Básicamente, vosotros vais a comprar vuestro acuario y nada más montar vuestro acuario no vais a poder colocar los peces ni colocar plantas. Sí que es cierto que a partir de la segunda semana podéis colocar plantas, porque ya habrá pues esos ciertos nutrientes en el agua, ciertas cosillas para que nuestras plantas no se mueran. También es cierto, si cogéis y colocáis los peces el primer día que habéis montado el acuario, ¿qué va a pasar? Pues en principio tampoco se van a morir, ¿vale? También depende mucho de qué pez pongáis. La cosa no es que el pez se vaya a morir o no, va a ser que va a estar viviendo en una mala calidad de agua y que con el tiempo le pueden traer enfermedades y puede acabar muriendo. Aparte de que para hacer un buen ciclado, lo que tenéis que hacer es imaginaros que yo, este es mi nuevo acuario, que bueno, es mi nuevo acuario, pero ya está todo montado y el ciclado hecho y todo. Pero imaginaros, yo acabo de montarlo, lo que haría sería encendería el filtro, que eso es muy importante y que ahora pasaré a hablar también de lo que tiene que tener nuestro filtro. Y dejaría todo tal y como lo veis. Bueno, quitaría esa planta de ahí que es natural y quitaría las dos carpas y el plecostomus, que ahora mismo está ahí detrás del filtro, que creo que en cámara no se alcanza a ver. Vale, no se alcanza a ver, que lo acabo de mirar. Entonces haría eso, vale, y una vez que hiciese eso, pues tendría que esperar un mes con el acuario así hasta poder colocar los peces y todas las plantas. ¿Por qué hacer esto? Porque vamos a tener que dejar que nuestro agua madure. Una vez que nuestro agua haya madurado, pues ya podemos hacer cambios de agua. Por ejemplo, yo si ahora mismo cojo y quito, pues yo que sé, 4 dedos de agua de este acuario, no pasa nada, porque luego los vuelvo a poner con agua nueva y ese agua nueva va a madurar o va a hacer el ciclado mucho más rápido, porque cogerá las bacterias del agua que ya hay en el acuario. Así que bueno, eso vendría siendo explicando así el ciclado muy por encima, porque también es cierto que el ciclado no es solo dejar el acuario, ¿vale? Que, bueno, lo he mencionado, que es dejar el acuario un mes, pero con el filtro encendido. Tenemos que tener nuestro filtro encendido. Yo en este caso, mi filtro de este acuario es un poco raro. Tengo dos sistemas de filtrado, pero el típico filtro que supongo que tendréis puede ser externo, interno, ¿vale? Da igual qué tipo de filtro tengáis. Yo mi filtro lo tengo ahí a la derecha, ¿vale? Que es esa cajita de ahí, ¿vale? Es un filtro interno. Da igual, si tenéis uno externo va a ser exactamente lo mismo, solo tenéis que colocar material filtrante. Si me preguntáis dónde conseguir ese material filtrante, pues es muy fácil, chicos. En cualquier tienda lo venden, podéis comprarlo ya sea en canutillos, venden canutillos de cerámica, venden también bolas. Yo en este caso utilizo siempre bolas de la marca Sera, que son las que más me gustan, unas bolas pequeñitas, porque son las que a mí me gustan. Si vosotros queréis utilizar otra marca, un amigo os ha recomendado otra marca, otro tipo de producto, pues podéis utilizarlo. Siempre... mi consejo es que utilicéis buenas marcas, que no utilicéis marcas que no sean muy conocidas, porque sí que es cierto que puede ser bastante caro comprar bastante material filtrante, pero que al fin y al cabo lo barato sale caro, así que lo mejor es comprar ya algo de buena calidad. Ese sería mi mayor consejo, y una vez que hayáis puesto ese material biológico, aparte del filtrado mecánico que pueda tener nuestro acuario, pues ya lo vais a dejar encendido durante un mes
y a lo largo de ese mes pues esperáis. Ya sé que un mes se os puede hacer muy pesado y es cierto, podéis comprar, siempre van a vender productos para acelerar ese proceso, pero siempre vas a tener que esperar. Y mi consejo es que tampoco, por cierto, voy a ir colocando la tapa de este acuario que la tenía abierta para alimentar a las carpas. Mi consejo es que no os gastéis el dinero en esos productos, porque esperar un mes, vale, que a lo mejor tienes muchas ganas de montar el acuario, que yo lo entiendo, que yo también tuve esas ganas de montar mi primer acuario, pero es mejor esperar, porque si luego empezamos a ir con prisas, y el mundo de la acuariofilia no es un mundo en el que puedas tener prisas, y no solo la acuariofilia, en todo, no puedes ir con prisas por la vida, tienes que ir con calma. Entonces vais a esperar ese mes y ya luego colocáis los peces, colocáis todo y no vais a tener ningún tipo de problema. Así que bueno chicos, eso vendría siendo todo sobre el ciclado de nuestro acuario. Espero que os haya gustado el vídeo, espero haberme explicado bien, ya que este tema es algo complicado, por lo menos para mí se me hace complicado explicarlo. Así que espero que os haya gustado, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, pasaros por mis canales que tenéis aquí en la descripción, pasaros también por el link que he dicho para comprar las mejores plantas al mejor precio en todo internet. Y nos vemos en un próximo vídeo, adiós. Yeah.